Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de dos operaciones esenciales dentro del cálculo vectorial, tal y como es el producto escalar y el producto vectorial. Y lo vamos a hacer resolviendo algunos ejercicios que hemos planteado para que trajesen resueltos para el día de hoy. Dice el primer ejercicio: sean los vectores a menos i más 2j más 2k y b i más 2j menos 2k, representarlos y determinar su módulo. Calcular además el ángulo que forman, el vector c, que es producto vectorial de estos dos, y representar. Ya sé que este vector c, que es el producto vectorial de esos dos vectores, será perpendicular a los dos vectores que se están multiplicando. Bien, tengo el vector a menos i más 2j más 2k. Vamos a ver cómo lo he dibujado. El vector a menos i. ¿Qué significa menos i? Que aquí me muevo una unidad hacia atrás, tal y como están viendo aquí. 2j me muevo dos unidades según el eje OI. Y me dice finalmente que este punto que está en el plano, porque yo lo he movido una unidad hacia atrás y dos unidades hacia acá, ese punto lo tengo que levantar dos unidades. Bien, lo levanto dos unidades y aquí estaría el final de ese vector. Por tanto, el vector sería este que están viendo aquí en este tono naranja oscuro. El vector B, I más 2J menos 2K, me movería de la siguiente manera. Me muevo una unidad en el eje OX, dos unidades en el eje OY, y ahora me dice, sin embargo, que en vez de subir tengo que bajar menos 2K. Es decir, este punto lo tengo que bajar dos unidades. Y aquí tengo el vector B. Hallar el módulo de cada uno de estos vectores no reviste ninguna dificultad. El módulo de A sería raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, que es esta expresión que tenemos aquí, que sería raíz de 9, que es 3. Igualmente, el módulo de B, raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, que sería raíz de 1 más 4 más 4, que sería también raíz de 9, que es 3. Es decir, estos dos vectores, aunque no se aprecien en esta perspectiva, tienen el mismo tamaño. Seguidamente me pide que determine el vector C, que es producto vectorial de esos dos vectores. Ya sé que un vector que sea producto vectorial de los otros dos será perpendicular a los dos vectores que se están multiplicando, aunque en el dibujo no se aprecien, porque es complicado aquí en el folio trasladar las tres dimensiones. De tal manera que al dibujar el vector C, tal y como están viendo aquí, es difícil observar que este vector C está siendo perpendicular a A y está siendo perpendicular a B. Pero hay otra forma de demostrarlo, como veremos a continuación. ¿Cómo se obtiene ese vector C? Primera fila, los vectores unitarios, i, j, k. Segunda fila, las componentes del primer vector que se está multiplicando, menos 1, 2, 2. Tercera fila, las componentes del segundo vector que se están multiplicando. Bien, si yo hago este determinante, multiplicaría diagonal principal, me quedaría menos 4i, paralela por esquina opuesta, menos 2k, paralela por esquina opuesta, más 2j, y ahora secundaria, menos 2k, la otra paralela, 2 por 2, 4, 4i, menos 4i, porque recordemos que al movernos en sentido contrario, cambian de signo. Y finalmente, j por menos 1 me queda menos j por menos 2 me queda más 2j, como tiene menos delante, me quedaría aquí menos 2j. Finalmente, si yo hago la suma de estos vectores, me va a quedar menos 8i menos 4k. Este vector C, que aquí lo he dibujado, menos 8i menos 4k, pertenece al plano XZ. Es decir, que al dibujarlo, menos 8, me he tenido que mover 8 unidades hacia atrás en el eje OX, y he tenido que bajar 4 unidades en el eje Z. Y sería esta flecha que aparece aquí en tono gris. Y tal y como les he puesto aquí al lado, el vector C efectivamente es perpendicular a A y B. Bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar que de verdad C es perpendicular a A. ¿Yo tengo alguna herramienta matemática que me permita demostrar que efectivamente C es perpendicular a A? Sí, si hago el producto escalar y me da cero. Bien, pues me voy a tomar la molestia de hacer el producto escalar del vector A por el vector C. ¿Cómo se hace el producto escalar? Primera componente de A. ¿Cuál es la primera componente de A? Menos 1. Aquí lo he puesto. Por primera componente de C, menos 8. Aquí está. Más segunda componente de A, 2. 2. Por segunda de C, que es 0. Más tercera componente de A, que es 2. Por la tercera componente de C, que es menos 4. Bien, si yo hago esto, es fácil ver que aquí me queda 8 más 0 menos 8, que efectivamente me da 0. Conclusión. Es cierto
que C es perpendicular a A. ¿Cómo compruebo que el vector C es perpendicular a B? Mismo procedimiento, hago el producto escalar, veo que me da 0 y por tanto puedo afirmar que C es perpendicular a B. Bien, ¿qué ángulos forman el vector A y el vector B? Es decir, ¿cuánto vale este ángulo? Pues para determinar cuánto vale ese ángulo, tendría que hallar el producto escalar de A por B. Y el producto escalar de A por B lo tengo hecho aquí en este numerador. ¿Cómo se hace el producto escalar de A por B? Multiplico primera componente de A, menos 1, por primera de B, 1, menos 1 por 1, menos 1. Segunda de A, 2, por segunda de B, 2, que es 4. Tercera de A, 2, por tercera de B, que es menos 2, me queda menos 4. Por eso aquí en el numerador me aparece menos 1 más 4 menos 4. Y en el denominador, el producto de los módulos. ¿Cuánto valía el módulo de A? 3. ¿Cuánto valía el módulo de B? 3. Me queda menos 1 entre 9. Tiro de la calculadora y pongo sif coseno de menos 1 entre 9 y me queda 96 grados 26 minutos. Este ángulo que se está viendo aquí es de 96 grados 23 minutos. Bien, ¿cuánto mide esta flecha? ¿Cuánto mide C? Pues la forma rápida de hallar cuánto mide C sería, me vengo y hago raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Si yo hago raíz cuadrada de esas operaciones, de esa suma, me queda 8,944. ¿Hay otra forma de hacer el módulo de C? Sí, existe otro camino para hacer el módulo de C que no es recomendable que lo hagas, evidentemente, porque es más fácil hacer lo que acabo de hacer, pero se podría hacer de otra manera, multiplicando el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman A y B. Si hago eso, me queda 8,944. Bien, ya he comprobado entonces que es verdad que el módulo de C se puede calcular como módulo de A por módulo de B por el seno del ángulo. Viene ahora un apartado precioso en el que me dice el vector que está contenido en el plano XZ es perpendicular a A y tiene de módulo 4. Con esa información, ¿yo puedo hallar un vector que tenga esas características? Claro que sí, es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es leer y traducir los lenguajes matemáticos. Vamos a ver. ¿Qué me dice el primer requisito de ese vector E? Todo vector E tiene tres componentes, EXY más EIJ más EZK. Pero me está diciendo en ese apartado que el vector E está en el plano XZ. Si el vector E está en el plano XZ, ya sé algo importante, que su componente I vale 0. Por tanto, yo puedo reescribir este vector E como EXY más EZK. Ya he traducido al lenguaje matemático lo que significa estar en el plano XZ, que solo tiene dos componentes, una según el eje X y otra según el eje Z. Me dice además que ese vector E tiene que ser perpendicular a A. ¿Yo tengo alguna herramienta matemática que me permita obligar a E que sea perpendicular a A? Claro que sí. Le voy a decir, quiero que el producto escalar sea cero. Pues se lo voy a decir, aquí se lo estoy diciendo. El producto escalar quiero que sea cero. ¿Qué tengo que hacer entonces? Hacer el producto escalar del vector A con el vector E. Pues bien, lo hago. Empiezo. Primera componente de A, menos 1, por primera de E, EX. Más segunda componente de A, que era 2, por segunda de E, que acabo de explicar que es 0. Más tercera de A, que era 2, por tercera de E, que es EZ. Y yo quiero que sea 0. Bien, aquí me aparece una condición de ligadura. Es decir, ya encuentro, ya tengo relacionada la componente X con la componente Z, porque lo único que tengo que hacer es despejar y sé que la componente X tiene que ser dos veces la componente Z para que se cumpla ese requisito. Pues bien, los vectores E que cumplen, que están en el plano XZ y que son perpendiculares a A, tienen esta forma, 2EZ más EZK, porque lo único que he hecho ha sido cambiar EX por lo que vale y EX vale dos veces EZ. ¿Cuántos vectores de este tipo hay? Infinitos. Lo único que tengo que hacer es empezar a darle valores a EZ. Por ejemplo, para EZ1 sería el vector 2i más k. Para EZ9 sería 18i más 9k. Ese vector, esos dos vectores, cumplen que están en el plano XZ y que son perpendiculares a A. Pero es que además ahora me dice, oye, de los infinitos vectores que te salen de ahí, quiero aquel que tiene de módulo 4. ¿Y cómo lo hago? Se lo voy a decir. Le voy a decir al vector E, cuidado, quiero que midas 4. Aquí se lo estoy diciendo. Bien.
¿Cómo se halla el tamaño de un vector? Raíz cuadrada de primera componente al cuadrado, más segunda al cuadrado, que sería poner aquí 0 al cuadrado, evidentemente no lo voy a poner, más tercera al cuadrado, es z al cuadrado. Y me quedaría raíz de 5 es z al cuadrado, vale 4. Me queda raíz de 5 por z, vale 4. Z es igual a 4 entre raíz de 5. Ah, genial. Pues ya sé qué tengo que hacer para que ese vector mida 4. Me vengo aquí donde está z, pongo 4 entre raíz de 5 y aquí tengo que poner el doble 8 entre raíz de 5. Por tanto, el vector E sería 8 entre raíz de 5i más 4 entre raíz de 5k. Este vector está en el plano XZ, es perpendicular a A y mide 4. ¿Pero solo tengo este vector? No. También tengo el vector que sería el opuesto a este. Y la explicación estaría aquí. Una raíz cuadrada tiene dos soluciones. Es decir, que si este vector E es perpendicular a A, también lo es este vector que consiste en cambiarle signo. Por eso siempre dentro de este grupo tendremos dos soluciones. El apartado F me dice el vector que es perpendicular a A y B y tiene de módulo 3. Hombre, esto es facilísimo porque resulta que ya tengo un vector que es perpendicular a A y B, que es el vector C. El vector C, como es el producto vectorial de A por B, ese vector, el menos 8i menos 4k, ya es perpendicular a A. Luego, la primera parte ya la tengo resuelta. Ya tengo un vector que es perpendicular a A y B. Pero este vector mide 3, no, yo me vengo aquí. Y resulta que ese vector mide casi 9. Es decir, este vector mide 3 veces más de lo que me pide el problema. Si yo tengo este vector C que mide 9, yo puedo conseguir un vector que sea igual que él en módulo y dirección, pero que no mida 9, sino que mida 3. Sí, sería muy fácil. ¿Cuál es la forma más rápida de hacerlo? Una forma muy rápida de hacerlo sería hallar el unitario de C. ¿Qué sería el unitario de C? Un vector que es igual que C, pero en vez de medir 9 o casi 9, mide 1. ¿Y cómo se hace? Pues si yo tengo una regla que mide 5 y quiero tener la misma regla, pero que mida 1, ¿qué hago? Divido esa regla en 5 partes. Pues aquí voy a hacer lo mismo. ¿Cómo hallo el unitario de C? Cojo C y lo divido entre su módulo. Y su módulo ya vimos antes que era raíz de 80, que estaba diciendo antes que era 9, pero por redondear, era 8,94. Si yo cojo este vector C y lo divido entre lo que mide, me da menos 8 entre 4 raíz de 5i menos 4 entre 4 raíz de 5k. Lo único que he hecho aquí, 80, lo he puesto como 16 por 5, pero claro, 16 sale fuera como 4. Y puedo simplificar, el 8 entre 4 me queda 2, el 4 entre 4 me queda 1. Me queda menos 2 entre raíz de 5i menos 1 entre raíz de 5k. Este vector mide 1. ¿Cómo consigo yo un vector que mida 3? Cojo el vector unitario y lo multiplico por 3. Si yo cojo este vector y lo multiplico por 3, me queda menos 6 entre raíz de 5i menos 3 entre raíz de 5k. Y también si lo multiplico por menos 3, por la misma razón que antes, ¿eh? Este vector que estaría aquí, que mide 3, su opuesto también sería perpendicular a A y B. Por tanto, también aquí existen dos soluciones, que sería el vector F y el vector F'. Bien, el problema 2 es muy parecido, el vector A menos I más 2K, genial, porque está en el plano XZ. El vector B, 2i menos j más 2k, representarlo y determinar su módulo. Esto es bien sencillo. Calcular además el ángulo que forman, el vector C que es perpendicular a I, B, representar, comprobar que efectivamente es perpendicular, comprobar que efectivamente C se puede obtener también como módulo de A por módulo de B por el seno del ángulo que forman. Les recuerdo que la razón de ser de esta fórmula es simplemente para recordar que si dos vectores son paralelos, su producto vectorial nos va a dar 0. El vector que está contenido en el plano IZ es perpendicular a A y tiene de módulo 2, y el vector que es perpendicular a IB tiene de módulo 2. Un problema idéntico al anterior y que por tanto comentaré rápidamente. Bien, tengo el vector A menos I más 2K, el vector B 2I menos J más 2K. No lo representé porque no me apetecía, ya es una pesadez. Ya saben hacerlo. ¿Cuánto mide A? Facilísimo. Raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado me da raíz de 5. ¿Cuánto mide B? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz de 9, que es 3. ¿Cómo se halla el ángulo que forman A y B? Producto escalar entre el producto de los módulos. Producto escalar, primera componente de A, menos 1, por primera de B, 2.
más segunda de A, 0 por segunda de B, menos 1, más tercera de A, 2 por tercera de B, 2. Me queda entonces que arriba me queda 2, debajo módulo de A por módulo de B, 3 raíz de 5. He hecho mano de la calculadora, inverso coseno de 2 entre 3 raíz de 5, me dice que el ángulo que forman es 72 grados, 39 minutos. Nada nuevo aquí. ¿Cómo se halla el vector C, que es el producto vectorial de A por B? Primera fila unitario, segunda fila las componentes del vector A. Observen que aquí pongo 0, puesto que aquí no hay componente según el eje OI. Y finalmente, las componentes del vector B. Se multiplica diagonal principal, me queda 0i. Paralela por esquina opuesta, me queda k. La otra paralela por la esquina opuesta me está dando 4j, que está aquí. Y ahora voy hacia atrás, teniendo cuidado de ir cambiando de signo. 0k, no lo voy a poner. Menos 2i, que al cambiar de signo me queda más 2i. Y finalmente, menos 2j, que al cambiar de signo me queda más 2j. El vector c me va a dar como resultado 2i más 6j más k. Este vector c es perpendicular a A y B. Lo compruebo. ¿Cómo lo compruebo? Hago el producto escalar con los dos vectores. No lo voy a comentar otra vez porque ya lo comenté antes. Y veo que efectivamente me da 0 y 0. Por tanto, C es perpendicular a A y por tanto, C es perpendicular a B. ¿Cuánto mide C? Pues sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 6 al cuadrado más 1 al cuadrado. Aquí está hecho, me queda raíz de 41, que es 6,4. Si lo hago con la otra definición de módulo por el seno del ángulo que forman, veo rápidamente que también me da 6,4. Vamos ahora al apartado más interesante. Vector D. ¿Qué le voy a pedir a este vector D? Que esté en el plano IZ, que sea perpendicular a A y que tenga de módulo 2. Pues bien, solo tengo que dejarme llevar. ¿Cómo le digo matemáticamente? Estás en el plano IZ, diciéndole a la componente X quiero que sea 0. Entonces tendría que escribir aquí 0i más dij más dzk. No voy a poner 0i, evidentemente. Escribiré entonces que es dij más dzk. ¿Cómo le digo quiero que seas perpendicular al vector A? El producto escalar le digo quiero que sea 0. Bien, si hago el producto escalar, me queda menos 1 por 0, más 0 por di, más 2 por dz, igual 0. Luego, significa que 2 dz vale 0. Ah, cuidado, aquí ya sé algo importante. Sé que la componente según el eje z vale 0, no pasa nada, porque un vector que solo tenga componente en el eje j está contenido en el plano iz. Bien, entonces, si yo me vengo aquí y pongo 0, ¿qué me queda? Que ese vector es del tipo dij. Si todos los vectores que sean de este tipo, por ejemplo, 3j, menos 5j, 24j, todos ellos son perpendiculares al vector A. Pero como el problema me dice en concreto que tenga de módulo 2, pues voy y se lo digo. Quiero que midas 2, es decir, que de i tiene que ser 2 o menos 2. Por tanto, hay dos soluciones, el vector 2j o el vector menos 2j. Bien. Bien, y el último apartado me pedía que haya un vector que sea perpendicular a IB que tenga de módulo 2. Igual que me pasaba en el primer problema, ya tengo un vector que es perpendicular a IB, que es el vector C. El 2i más 6j más k que lo obtuve haciendo producto vectorial. Pero este vector, como bien vieron antes, medía raíz de 41, que era 6,4. No mide 2. ¿Qué tengo que hacer? Primer paso, hallo el unitario de C, que es C entre su módulo. 2i más 6j más k entre raíz de 41. Vale. ¿Cómo hago ahora para que este vector que mida 1, mida 2? Pues fácil, lo multiplico por 2. Me va a quedar entonces 4, 12 y 2. Es decir, 4 entre raíz de 41i más 2 entre raíz de 41j más 2 entre raíz de 41k. Vale. Y su opuesto, como ya he comentado varias veces. Pues bien, estos dos vectores cumplen el requisito de ser perpendiculares a A y B y tienen de módulo 2. El tercer ejercicio es muy parecido, sea el vector A 2J, el vector B I más 2J, representar, determinar su módulo, calcular además el ángulo que forman, el producto vectorial, comprobar que C vale. Todos estos primeros apartados son iguales, pero me interesa este. El vector que está contenido en el plano XZ es perpendicular a A y tiene de módulo 4. Porque aquí se te puede dar el siguiente caso. Bien, el 2j, el vector bi más 2j, hallo el ángulo que forman, que sería producto escalar entre el producto de los módulos, no hay ninguna dificultad, 2 entre raíz de 5, inverso coseno 2 entre raíz de 5, 26 grados, 34 minutos, hallo el vector c que es perpendicular a ib haciendo el producto vectorial, me queda menos 2k.
Este vector C menos 2K es perpendicular a y B. ¿Por qué? Es evidente. Fíjense, ¿dónde está A y dónde está B? En el suelo. Están en el plano XY y el plano XY es el suelo de la clase. Y si me sale el vector C que va según la línea vertical, no le queda otra que ser perpendicular. No hace falta estar haciendo productos escalares para ver esto. Ya es obvio. Vale. ¿Cuánto mide el vector C? Bueno, esto es una tontería lo que he hecho aquí. Raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado que me da 2. Es obvio que mide 2, lo pone aquí. Vale. ¿Y lo puedo hacer con la historieta esta de módulo por el seno del ángulo que forma? Sí, lo he hecho y da 2. Vale, vamos ahora a este apartado. Dice, quiero un vector D que esté contenido en el plano XZ. ¿Cómo le digo matemáticamente quiero que estés en el plano XZ? Pues diciéndole a la componente Y quiero que sea 0. Me queda entonces que el vector D es DXY más de ZK. Le voy a decir ahora que sea perpendicular a. ¿Cómo se lo digo? Me queda que el producto escalar me tiene que dar 0. Atentos. Porque resulta que si yo hago el producto escalar, que sería primera componente de A, es que la primera componente de A es 0. Por DX me queda 0. Más segunda componente de A, que es. Perdón, más segunda componente de A, que es 2, por la segunda de este, que es 0. Más tercera componente de A, que es 0, por la tercera de este, que es DZ. Ya me da 0. Ojito. Esta condición no me aporta ninguna información. Todos estos vectores que están en el plano XZ son perpendiculares a, lógico, porque es que A va según el eje Y. Luego, ¿qué significa esto? Que como no me aporta información, voy a tener infinitas soluciones. ¿Y cómo van a ser esas infinitas soluciones? Pues voy a echar mano ahora de la última condición. ¿Qué me dice la última condición? Quiero que mida 4. Pues se lo voy a decir. Le digo que el módulo sea 4, es decir, que raíz cuadrada de dx al cuadrado más de z al cuadrado mida 4. Por tanto, que dx al cuadrado más de z al cuadrado sea 16. Aquí tengo que despejar una de las componentes en función de la otra. ¿Cuál de ellas? Por ejemplo, de z. No hay privilegio. Podía haber despejado de x también. De z sería raíz cuadrada de 16 menos de x al cuadrado. Bien, me vengo aquí y sustituyo. Donde está de z pongo lo que vale. Por tanto, fíjense ahora, tengo infinitas soluciones que se van generando dándole valores a dx. Por ejemplo, yo digo que dx sea 0. Si dx vale 0, ¿qué vector me sale? Me queda el vector 0y más raíz de 16k. Pero claro, raíz de 16 es 4 menos 4. Luego, primera pareja de soluciones, 4k y menos 4k. ¿Este vector 4k y menos 4k son perpendiculares a A? Claro que sí, porque estos vectores están en el eje Z. ¿Y el vector A dónde está? En el eje Y. No le queda otra que ser perpendiculares. Oye, ¿tengo más soluciones? Pues sí, por ejemplo, decir que dx vale 1. Si dx vale 1, me va a quedar y más raíz de 15k o menos raíz de 15k. Otra pareja de vectores que cumplen esos requisitos. Más decir que el vector de x sea menos 1. Decir, perdón, decir que la componente de x sea menos 1. Decir que de x sea 0,5. Decir que de x sea 3. Decir que de x sea 2,5. ¿Yo le puedo dar cualquier valor a de x? No. Cualquier valor no. Porque atentos. ¿Qué requisito debe darse para que exista el vector d? Que esto aquí no me dé negativo. ¿Qué tiene que pasar para que este argumento no me dé negativo? Que de x vaya desde menos 4 a 4. Es fácil ver. Como se te ocurra poner de x igual a 5, ¿qué te va a pasar? 5y raíz de 16 menos 25. Pero aquí no tenemos solución en los números reales. Luego, dentro de las infinitas posibilidades que tenemos, no significa que podamos elegir cualquier valor de dx. Por eso verán que aquí abajo les he puesto seguramente la condición, aquí está, de que dx tiene que estar entre menos 4 y 4. Chances be